la presentación es convierte a las app stores en aliadas, pero no vamos a hablar solo de app stores, vamos a hablar de cómo lo que he aprendido yo en videojuegos, sobre todo de móviles, en cómo optimizar las oportunidades de negocio, tanto para emprendedores como para los que trabajáis ya dentro de empresas de videojuegos o trabajaréis dentro de ¿vale? Pero si hay una máxima que se cumple siempre en videojuegos es la, eh, la actitud que hay que tener y eso es con lo que empezaré en cuanto pasemos del índice. Hoy hablaremos de cuatro puntos. De un perfil profesional lógico. Si quieres dedicarte a videojuegos, tiene que haber algo en tu perfil que sea eh, que resuene bien, que sea compatible con videojuegos. Si a ti lo que te gusta es hacer zapatos o, o no sé o, o ver eh, no sé o, o, o leer libros, pero no crear contenidos para otra gente, vas a tener un, a lo mejor una actividad más difícil dentro de un sector que es muy versado en crear contenidos para otros. Pero bueno, entonces, un perfil profesional lógico. Hablaremos del Games as a Service. Games como un servicio y de las apps Store, las tiendas de aplicaciones. Hablaremos de un término que no está muy expandido fuera de la industria, que es el User Funnel. Explicaré lo que es y por qué es súper importante. Y por último, unos consejos prácticos para, para los que queréis dedicaros a este sector. Entonces, como he hablado al principio de la actitud, el único camino al éxito en videojuegos, y luego hablaremos de ese señor que está sujetando una bombilla a ver lo que pasa, es, eh, primero, fracasa rápido y a pequeña escala. En videojuegos nadie nace siendo un crack de los videojuegos. Todos los que nos dedicamos a esto profesionalmente en algún momento hemos aprendido. Y la mejor forma de aprender es fallando, creando un proyecto, intentándolo y que no salga bien, y modificándolo y mejorándolo poco a poco. Y lo de a pequeña escala es porque, hombre, si directamente pruebas un proyecto y es estrepitoso el fracaso y destruyes tu reputación, hombre, a tus cuesta más volver a reconstruirlo. Por eso, prueba en pequeño, no pierdas mucho por el camino y reitera. Segundo consejo, acaba lo que empiezas. Si empiezas un proyecto y a la primera dificultad lo paras y dices, hoy estoy complicado, ya está, se acabó. Entonces, no vas a aprender, no vas a sacar todo el aprendizaje que el proyecto te, te permite. Y por último, para trabajar en videojuegos necesitas energía. Es un sector muy competitivo, muy ambicioso. En videojuegos profesionales se pelea sin guantes. O sea, es, es un proyecto que requiere mucho trabajo, sobre todo al principio, hasta que formas tu, tu skill set, tus habilidades, tus competencias. Necesitas calma porque no siempre ganarás nada más llegar. Tienes que tener paciencia y perseverancia. La costa es no rendirse. Hace este un momento, hablando con Jorge en la Universidad de San Jorge, me ha recordado una anécdota que pasó conmigo en Blizzard sobre Perseverancia y que comentaré al final en la parte de preguntas. Pero bueno, estas tres cosas definen el que alguien siga bien en videojuegos o que se rinda a más empezar. Y aquí explico el por qué esta persona de aquí, que a lo mejor algunos sabe quién es, representa en su éxito estas tres cualidades. Este señor es Thomas Edison y este pájaro, por ejemplo, es el inventor de la bombilla, de la grabación de sonido, de la cinematografía y el precursor de las telecomunicaciones. ¿Vale? Aquí este señor de aquí de la foto en blanco y negro. Su éxito, según dice él mismo, consiste en encontrar 10.000 formas de hacer fracasar su proyecto. O sea, él lo que hacía era buscar formas de que no funcionase y entonces lo solucionaba. Vamos a ver si encuentro otra. Mira, de esta manera no funciona. Lo arreglo. Y así hasta que ya no encuentran ninguna forma de hacerlo fallar. Ahí es cuando el proyecto tiene éxito. Y si veis, esto engloba los tres puntos de antes. ¿Vale? Entonces, siguiendo la agenda que hemos definido para hoy. Eh, trabajar en videojuegos. Hay dos maneras en las que a lo largo de estos años, de estos 12 o 13 años que llevo en la industria, he visto gente que se acerca a la industria profesionalmente. Si queréis trabajar en videojuegos, esto no va de eso. No va de voy a ver un poquito lo que pasa, voy a hacer un par de dibujitos, a lo mejor un poco de código, bueno, ya voy viendo poco a poco. No, no, no. Trabajar en videojuegos significa ir a fondo, significa desarrollar habilidades, significa perseguir eh, metas complicadas, no probar un poquito ya en cuanto se ponga la cosa complicada, ya me voy. ¿Vale? Es, es un sector muy avanzado, con analíticas muy precisas, con herramientas muy sofisticadas. Pero no es imposible. Como he comentado antes, el perfil para trabajar en videojuegos es muy versátil. Se puede trabajar en videojuegos viniendo de muchas formaciones, pero lo que sí que tiene que tener en algún momento es que, o bien la educación es compatible con videojuegos, o bien vuestra experiencia profesional, o bien vuestro tiempo libre, tiene que haber algo que resuene con videojuegos. En cuanto a educación de videojuegos, yo no estudié una carrera de videojuegos porque no existían. Claramente, si estudias un ciclo como el de la Universidad de San Jorge, tienes ya mucho ganado, pero no es la única forma de entrar. El, el recorrido es más largo si tienes formaciones distintas. Es más rápido, más directo, si haces un estudio dedicado a videojuegos. Pero en mi caso, yo hice ingeniería en el CPS. En esto me permitió aprender procesos, gestión de proyectos. Luego hice un MBA sobre, eh, sobre comunicación visual y eso sí, me forré a hacer cursos y tutoriales de animación flash, cursos del INEM, de, de dibujar en Photoshop, de un montón de cursos sobre un montón de cosas distintas. De esto va videojuegos, de formarte continuamente en tecnologías nuevas, en tendencias de mercado. No hay nadie que sea bueno en videojuegos ahora que no haya aprendido nada en los últimos dos o tres años. Siempre hay novedades de mercado y tienes que estar atento. Y por último, como me quería dedicar a este sector, pues eh, hice un doctorado en la Universidad de Camilo José Cela, en Madrid, que es de hecho es donde Pedro Sánchez tiene su doctorado también. Pero esta parte no es necesaria. El doctorado es más para la parte ponente. Si estudias una carrera, aunque no sea de videojuegos, tienes que eh, asegurarte que sacas los conocimientos de responsabilidad, de gestión de proyectos, de psicología, de periodismo, de lo que haga falta, que luego puedas aplicar profesionalmente. Mi experiencia no empezó en videojuegos. Yo empecé, de hecho, en Balai. O sea, mi experiencia empezó haciendo hornos y lavadoras. Pero de ahí sí que luego hice un, un internship, una, fui becario en, en GameLoft. Y a partir de ahí, mediante perseverancia y trabajo, ya pasé a Activision Blizzard. Ya pasé luego a partir de ahí a EA, como a Electronic Arts, como ha explicado Fran antes, y de ahí pasé a Google. Ahora, actualmente, después de Google, estoy trabajando en Huawei. En cuanto a tiempo libre, yo siempre he sido un ha dibujante. A mí, la parte dentro de videojuegos sabéis que en cuanto a crear un juego eh, hay programadores, hay diseñadores, hay escritores de historias. Bueno, yo era parte de los, yo soy dibujante en tiempo libre. Soy un ávido consumidor de fantasía en, en, en cómics, en libros, en series. Eh, a mí me gusta crear juegos. Desde que era monitor de Boy Scouts hasta en mis ratos libres jugábamos a rol o, o, o creo juegos para mis hijos. O sea, soy muy, muy centrado en crear diversión para otros, que de eso va videojuegos hoy por hoy. Y por último, soy un gran consumidor de videojuegos en cuanto tengo algo de tiempo. Eh, luego en ratos libres, música, eh, dar alguna conferencia e intentar educar a un par de fieras aquí en casa. Entonces, como veis, muchos de vosotros seguro que algo de esto lo tenéis ya en el perfil. O bien jugáis a videojuegos, tenéis algo muy ganado, o bien os gusta eh, mundos de fantasía y, y crear historias para otros, o bien tenéis interés en alguna de estas empresas, o bien estáis estudiando algo relacionado. Los caminos, la puerta de entrada en videojuegos es muy amplia, pero para mantenerse... Tenemos que seguir el, el paso que había indicado el señor Edison. ¿vale? Entonces, vamos a pasar a la parte 1 de la formación en sí. Los modelos de negocio. Si estás trabajando o pensando hacer un videojuego, tienes que tener claro cuál es el modelo de negocio, cómo vas a conseguir dinero. Si no, vas a acabar. La diferencia entre hacer dinero o no en videojuegos es la diferencia entre ser un profesional o tener un hobby. Si no haces dinero, lo que tú tienes es un hobby. Si puedes vivir de eso, eres un profesional. Entonces, la importancia de entender los modelos de negocio es porque en videojuegos ha habido un cambio enorme entre el antes y el después de la aparición de las app stores. Clásicamente, los business models o los modelos de negocio de videojuegos eran muy parecidos a los del cine. Tú te comprabas tu juego, igual que pagabas tu billete, tu, tu taquilla, y luego, como si no lo querías sacar de la caja, como si te querías pasar la película entera roncando. Es tu problema. Tú has pagado ya y ya está, el negocio se ha concluido. Pero desde que aparecen las app stores y los juegos free to play o freemium, los juegos de descarga gratuita, como te explica South Park, freemium es no exactamente gratis. Pero bueno, esos juegos ya no monetizan al descargártelos porque son gratis. Monetizan cuando vas explorando, cuando vas coleccionando, cuando vas gastando, vas eh, ampliando tu personaje o tu experiencia. Cuanto más juegas, más monetizas. Este modelo de negocio, esta diferencia es drástica. En el primer modelo, el esfuerzo de marketing y comunicación se hacía en el pre-acquisition, antes de que el usuario te comprase. Una vez que el usuario te compra, vale, adiós, fin de la comunicación. Hay ya que disfrutas el juego o no, es cosa tuya. En el modelo nuevo de negocio, la campaña fuerte viene en el post-acquisition. Ah, ¿te has descargado mi juego? Hola, bienvenido. Vamos a hacer cosas juntos. Te mando notificaciones de PUS a tu teléfono. Tienes eh, updates, tienes actualizaciones, tienes eventos pasando. Con lo cual, en uno de los dos, todo ocurre antes de la compra. En el otro, todo ocurre después de la compra. Y de hecho, lo importante de este slide es cómo monetizas en esa rueda que enseña el señor de los bigotes de South Park. Porque dependiendo de cómo has planeado monetizar, deberías hacer un tipo de juego u otro. Así como en el cine pagas por ver la peli y ya está, te guste o no, o en los juegos de consola pagas por tener la caja o la copia digital y ya está, en los juegos de móviles y app stores, dependiendo del juego, del tipo de juego, monetizarás de una manera o de otra. Tipos de formas de monetizar. La primera, el modelo premium, que es el que acabamos de decir para el cine, en el que tú pagas un juego entero antes de descargarlo. Por ejemplo, el Minecraft. Tú te pagas el juego y luego ya lo tienes para siempre entero, desbloqueado. Más o menos menos del 5% de los juegos, sobre todo de, de, de formatos móviles, es eh, premium, cada vez menos. Premium suele relegarse más a consola, a PC, a grandes formatos. En móvil no funciona mucho. Pasamos al free to play. Eso es lo que F2P significa, free to play. Este modelo es el, lo que llamamos el hyper casual. Hypercapsulans son juegos muy sencillos, de partidas que duran unos segundos, donde a lo mejor simplemente hay una pelotita botando o un avión de papel que a ver si lo metes en la papelera. Algo muy sencillo que manejas con un solo dedo, donde no hay nada de complejidad y que se monetiza con anuncios. Es un juego sencillo y entonces de repente si dijeras, bueno, pues ahora paga 3 euros por el juego puesto, no diría pues ni hablar, pero si te dicen, ¿quieres ver un anuncio entre partida y partida de 15 segundos? Bueno, por qué no? Y lo ves. Entonces... Se monetiza mediante muchas sesiones, muchas partidas y anuncios. Más o menos el 50% de los juegos que hay de móvil monetizan así, con anuncios. Luego pasamos a la parte que no es hipercasual, sino solo casual. Luego hablaremos en detalle lo que es casual. Estos juegos no son tan sencillos como simplemente un botón o pintar una pared o una pelotita botando. Estos juegos son como el Candy Crush. Son fáciles de jugar. Son puzzles, son sudokus, cosas así, que son un poco más, son accesibles, todo el mundo puede jugarlos, no son muy sofisticados, pero ya requieren un poquitín más de, de pasar tiempo en ellos. Un 25% así de los juegos en móvil son de este tipo. La siguiente categoría son los free-to-play hardcore. Estos juegos ya son intensos. Estos juegos tienen ya unos gráficos muy sofisticados. Aquí entramos en la, en la gama Fortnite. Son juegos que requieren habilidad para jugar, suelen ser competitivos entre jugadores, suelen tener una evolución, una progresión que requiere mucho tiempo dentro del juego o mucha inversión monetaria para tener un perfil eh, interesante. Y por último, la última rama son los juegos de suscripción. Esto es un sector emergente por llamarlo de alguna manera o anecdótico porque prácticamente no hay negocio dentro de suscripción en cuanto a juegos todavía. En vídeo, en música sí que lo hay, en Spotify o Netflix o HBO la suscripción funciona. En videojuegos, bueno, hay iniciativas como lo de Google Stadia, que está ahí, bueno, tímidamente empezando. Está el Project X de Microsoft. Bueno, hay algunos que poco a poco van probando, pero no está en sí consolidado todavía en la industria. Diferentes formas de monetizar, diferentes formas de que tu juego genere dinero. Entonces, cada una necesita algo distinto. Un juego premium, un juego que tienes que pagarlo de antemano, lo que necesita es gente que pague, usuarios de pago. Cuanta más gente paga tu juego, más dinero tienes. ¿Cómo sabemos si un juego es premium? Muy fácil. Cuando lo buscas en un App Store, en App Gallery o lo que sea, hay un precio. 3,99, ¿vale? Ese juego es de pago. Lo pagas y lo tienes. Los juegos hyper-casual que funcionan con anuncios no necesitan usuarios de pago porque nadie va a pagar por ellos. Necesitan mucho tráfico, mucha gente que lo descargue y mucha recurrencia, mucha frecuencia de sesiones para que cuando jueguen muchas veces enseñes muchos anuncios. Si juegas al juego dos segundos, no te da tiempo a ver el anuncio. Entonces tienes que estar jugando a menudo. ¿Cómo sabemos si un juego monetiza con, con anuncios? En el App Store aparece un anuncio, un. Una, un un informe o una caloria que pone contiene anuncios. Vale, ya sabes cómo va a monetizar. Lo mismo pasa con los, con los juegos casual como Candy Crush. No necesitan tanta recurrencia, pero necesitan retención. También mucho tráfico, pero retención. Necesitas que te guste el juego, que vayas haciendo el puzzle para que cuando llegues al nivel, hay casi el nivel 100, me falta un corazoncito aquí para acabar la misión, hay una estrellita más, tal hay... ahí es cuando pagas. Cuando falta una, un pedacito de puzzle por acabar. Por eso hay que retener al usuario. Los juegos hardcore, los juegos complicados, los juegos inmersivos con muchos, muchos polígonos, mucha parte visual, estos requieren tráfico de calidad. Ya no requieren el mucho tráfico de antes. En un juego como el FIFA, si haces una campaña y lo ven mujeres mayores de 40 años, ¿qué crees que va a pasar con tu campaña de marketing? Pues que no, no, va, no va a tener el mismo impacto que si lo ve una audiencia a lo mejor masculina entre 15 y 25 años, ahí vas a tener otro tipo de audiencia, otro tipo de resultado, con lo cual el tráfico de calidad, el segmento de audiencia cuenta mucho. Y lo importante es el primer pago, conseguir que el usuario pague una vez, porque el más difícil es el primer pago, pasar de cero, de gratis, a pago. Porque una vez que pasan al pago, puedes empezar a generar lo que se llama HVUs. Si alguien está familiarizado con este concepto, sabéis que esto significa high value users. Los juegos freemium permiten seguir jugando y seguir pagando. No hay un tope en cuanto pagas. Y por tanto puede haber usuarios que tranquilamente paguen cientos de euros por tu juego, o miles, o cientos de miles, que existen. No tantos, pero pasa. ¿Cómo sabemos que un juego tiene pagos o ofrece pagos dentro? Porque ofrece pone en, en, en la tienda pondrá eh, tiene eh, pagos dentro de la aplicación o in-app purchases vale sí se llama. y alguno me dirá hombre pues yo juego a estos juegos tipo el Fortnite y, y el FIFA y tal y yo no pago nunca yo juego gratis claro que sí es muy importante que haya una audiencia que nunca pague en estos juegos ¿por qué? porque a alguien tiene que matar los que pagan es así de sencillo si juegas un juego hardcore y no pagas Eres una diana andante. Y seguramente alguno se siente familiarizado con eso. Es, es, una, es una cuenta atrás hasta que alguien que sí que paga te acabe matando. Y para eso pagan, para que se sientan bien matando a los que no pagan. Por último, suscripción. Como hemos dicho, esto es algo muy emergente, pero la suscripción funciona no con usuarios de pago, no con tráfico. Funciona con pruebas. Pruébanos gratis un mes. Prueba este servicio y tal sin compromiso, un mes a ver qué tal, porque la prueba desencadena la retención. Por eso, en suscripciones que tengáis con vuestra operadora de móvil o con cualquier servicio que sea de mantenimiento de pagos mensuales, harán lo posible por reteneros, porque así es como se monetiza. Una vez que te retienen, es muy fácil monetizar, mucho más fácil que adquirir un nuevo usuario. En esto se basa la monetización de suscripción. ¿Vale? Hay juegos anecdóticos, si buscáis, tampoco hay tantos en el App Store, uno de las Tortugas Ninja y tal. Es que hay muy poquitos. Por eso, lo principal, si queréis crear un juego, yo recomiendo quedaros en esa franja que tengo en rojo, en ese 95%. O bien un juego muy sencillito con anuncios, o un juego casual que monetice o bien con anuncios o con pagos, o ya un juego hardcore, pero ojo, el presupuesto para hacer estos juegos es distinto. Un juego sencillito, un juego, bueno, sencillito entre comillas, un juego como Angry Birds puede tener un presupuesto pues, de 150.000 dólares o 150.000 euros. Un juego hardcore puede tener un presupuesto pues, a lo mejor de un millón de euros. ¿vale? Entonces hablamos de distintos tipos de competitividad y de, y de inversión. Esta, esta parte determina, como hemos dicho, cómo monetizarás tu juego. Tienes que tenerlo claro antes de fabricar el juego. Si haces un juego hyper, hyper casual para que acaben pagando, no ocurrirá. Si haces un juego. Hardcore, que se monetice con anuncios, no tendrás suficiente porque necesitas a estos high value users y perderás dinero. Vamos a hablar de casual y de hardcore, de audiencias casual y hardcore. Casual significa esporádico, significa eh, desapegado en la forma de jugar. Es algo que, bueno, tan pronto juegas como no juegas y tampoco pasa nada. Hardcore es ya intenso y dedicado. La gran audiencia es casual. Y por eso hay muchos juegos casual. Por eso, si acordáis, más del 50% o incluso el 75% de los juegos son casual, porque hay muchos usuarios ahí dentro. Y cuando va subiendo en la pirámide, cada vez menos volumen de usuarios van jugando los hardcore. Y dirías, hombre, pues entonces, ¿por qué hacemos juegos hardcore? Vamos a hacer los juegos casual y ya está, que no está todo el mundo. Claro, pero es que la pirámide de monetización va al revés. Casi nadie paga en los juegos casual. El 85% de usuarios de móvil de juegos no pagan nada, paga cero. Y vas subiendo en la escala hardcore y te encuentras a los que llegan a pagar un millón de dólares por un juego. Esto pasa. No mucho, pero pasa. Entonces, claro, puedes elegir entre tener un porrón de usuarios pagando un euro cada uno o nada viendo anuncios, o 10 usuarios pagando un millón cada uno. ¿Sabes? Es. Distinto modelo de negocio, distinto tipo de, de estrategia y muy competitivo. Segunda parte de las tres que vamos a ver, el funnel. He explicado en la, en la presentación que hay un concepto de funnel que es muy importante cuando te dedicas a videojuegos. Un funnel es una división de un objetivo en subobjetivos anteriores. Y esto se aplica a videojuegos o a cualquier otra industria o a cualquier parte de la vida. Y os lo voy a demostrar con un ejemplo... Ah, eh, perdón, perdón. Vamos a ver una cosa antes de llegar a ese ejemplo. Para entender el funnel hay que aprender quién es quién dentro de la industria del videojuego. Si estáis empezando en videojuegos, si sois una pequeña empresa, seguramente seréis desarrolladores. Tenéis que crear el juego. El desarrollador crea el juego. Es un programador, es un dibujante, es un escritor. Esta gente crea el juego, como SpaceX. Es una empresa muy importante de, de Inglaterra. Entonces, ¿vale? Tienes tu juego creado, pues ya está, a, a venderlo. Bueno, pero entonces te hace falta que alguien llegue a tu, a, al sitio donde conseguir el juego. Y ahí es donde entran las App Stores, porque necesitas tráfico. Cuando un desarrollador necesita tráfico, tiene que acudir a plataformas donde hay muchos usuarios, como Google Play, como Huawei App Gallery, como el Apple App Store. Pero es que hay un montón más. Está la de Amazon, el App Store el Samsung Apps, Xiaomi tiene una, eh, los, los operadores tenían también en algunos sitios alguna, Telefónica tal tenía alguna, Movistar Juegos existía, eh, Aptoid de tiendas paralelas, hay un montón de tráfico, ¿vale? Entonces, eh, no todos los desarrolladores necesitan tráfico. Si habéis leído lo que pasa entre Epic, Fortnite y Apple, Fortnite ha salido del Apple App Store. Porque han tenido conflicto con revenue shares y tal, con, con, con partes de negocio. Pero durante un tiempo, Epic tiene tanto éxito y tanto tráfico en sus juegos que no necesita un App Store. Ahora están un poco, a lo mejor, volviendo atrás porque había otras complicaciones con el motor eh, Unreal y tal. Pero bueno, esto hace que si no tienes ese tipo de potencia y de base de usuarios, necesitas seguramente tráfico. Y aquí es donde entran en el juego las App Stores, como hemos dicho. Pero tú eres un juego. A lo mejor un par de juegos has desarrollado. ¿Sabéis cuántas apps hay en, por ejemplo, en Google Play? ¿Cuántas apps hay ahí dentro? Tres millones de apps y juegos. Tú eres una en tres millones. ¿Sabéis cuántas apps tiene un usuario en su teléfono? Si ahora vais a vuestros ajustes y miráis apps, ¿qué va a poner ahí? Va a poner 100. Esas son las apps que un usuario tiene en su móvil. Hay tres millones disponibles, pero la gente tiene 100 en su teléfono. Entonces, la probabilidad de ser descargado así orgánicamente, solo por estar en un App Store, es súper baja. Es básicamente de 30.000 a 1. Intenta jugar un partido de fútbol, 30.000 contra ti, a ver qué resultado te sale. ¿Vale? Pues esa es un poco la, la, la perspectiva que tienes, a no ser que tengas ayuda en promoción. Y estos son los publishers. Gente que te ayuda a adquirir usuarios, a promocionarte, a ser visible dentro de ese, de ese océano de 3 millones de otros juegos. Estos publishers como EA o como Ubisoft o como otras empresas muy conocidas no siempre desarrollan los juegos que venden. A veces los juegos son desarrollados por otros y estas empresas lo que hacen es difundirlos y promocionarlos. Y dices, bueno, pues ya está. Voy a llamar a EA y que, oye, que promocione mi juego y ya está. Bueno, ahí está lo difícil. Y es que a empresas como EA solo les interesan juegos que generen pues, un millón de dólares cada día. Para empezar, si no, no les interesa. Son muy selectivos, es muy difícil. No es imposible, hay formas de aprender a hacer pitch a estos publishers, no lo tocaremos en, el, en, el, en la sesión de hoy, pero eh, los que se dedican a la industria sabéis cómo se hace esto, eh, hay temas de financiación, etcétera, y hay formas de llamar su atención. Hay una parte que también influye en que tu juego tenga interés y éxito y es el cómo de bien hecho está. Y puede ser que tengas herramientas muy sofisticadas porque eres un crack de la programación y entonces tienes un motor parecido al Unreal que es tuyo propio y no te hace falta usar otros. Pero lo normal es que no sea el caso, es que no tengas un motor tan fuerte y por tanto necesites ayuda con el desarrollo. Herramientas como Unity, imagino que muchos en esta call saben lo que es Unity, si no lo responderemos en las preguntas como Adjust, que hablaremos después, para Attribution Marketing, como Charbus para, para integrar apps eh, ads ahí dentro. Entonces, necesitas partners que te ayuden a desarrollar un juego de mejor calidad. ¿Vale? Con todo esto ya está. Si tienes un publisher que te da adquisición. Tienes herramientas buenas. esta es un App Store con tráfico. Ya está. Pues no, no está por lo que hemos visto el señor de Bigotes de South Park. Porque lo que necesitas es esa rueda, ese ciclo en el que siguen jugando a tu juego. Necesitas operaciones dentro del juego. Necesitas hacer que el usuario venga porque va a ser Halloween, porque hay un torneo, porque hay una, un descuento, porque ahí está algo pasando, porque si viene dos días seguidos le das un premio, porque tienes que estar todo el rato operando dentro del juego para que la gente siga interesado, porque hay un nuevo elemento a coleccionar, porque hay un nuevo color de Pokémon, porque lo que sea que hace que el usuario vuelva todo el rato al juego. Y esto es muy sofisticado. Esto lo puedes hacer dentro de tu propia empresita o, tu, o tú mismo, o hay agencias especializadas que solo hacen esto. Y lo que hacen es desarrollar este funnel. South Park lo ha representado como un círculo, pero no es un círculo. Es un funnel, porque cada uno de estos elementos llevan hasta un objetivo. Y ahora sí voy a explicar lo que es el funnel aplicado a la vida real. En la vida real, imaginemos, por ejemplo, que este chavalito aquí con la barba y con el teléfono en la mano tiene un objetivo en la vida que es ser padre. Ese es su objetivo. Bueno, pues para ser padre se tienen que dar unas etapas anteriores porque no, no va a ocurrir por muchas ganas que le ponga, oye, que, que de verdad que quiero ser padre, oye, que sí que lo entiendo. Que de verdad que me he leído libros, que sí que lo entiendo, pero que hay unas etapas que hay que cumplir. Entonces el funnel te va determinando qué etapas hacen falta. Por ejemplo, por, por ponerlo a nivel básico, a nivel social, hace falta ser capaz de comunicar de alguna manera para empezar el funnel. Hace falta tener unas normas básicas sociales y de higiene por, por seguir en esa evolución, ya en el nivel de confianza para hacer amigos. Necesitas conocer gente. Necesitas quedar y hablar con esa gente que conoces alguna vez. En algún momento necesitarás seducir a una persona y a nivel de pareja a juntarte de alguna manera o casarte, o lo que sea que tengas que hacer. Y ahí ya sí puedes ser padre. Hay etapas en las que has dividido. Pero si solo te fijas en... Vaya, pues hoy tampoco soy padre. Pues mira, que, pues, mi proyecto ha fallado. No estás viendo el funnel que te lleva hasta ese punto y no sabes en qué etapa ha fallado. ¿Conoces suficiente gente? Bueno, ya conozco a una persona. Bueno, pero es que si conoces a una persona, de allá a llegarás a el padre, igual te hace falta, un, igual es un nivel de dificultad muy arriesgado que sea justo esa persona que se use case, case contigo. ¿Sabes? Mientras que si conoces a un millón de personas, pues es más sencillo. ¿Vale? Entonces, el funnel lo que hace es dividir el objetivo final en intermediarios. Aplicado a videojuegos y a games as a service, el funnel es necesario para cualquier acción que tengáis que hacer después de haber desarrollado el juego. Esto lo he oído en de muchos desarrolladores. Es decir, oye, que yo he hecho un juego muy bueno. ¿Qué pasa que aquí no está lloviendo el dinero? Pues bueno. Es que, es, que, es que en tu fan en tu final, el objetivo final de que la gente pague regularmente en tu juego, tienes que construir unas etapas para que lleguen hasta eso. Por ejemplo, ¿la gente conoce que tu juego existe? ¿Alguien sabe que tienes un juego? ¿Alguien quiere jugar a tu juego? Porque si no, si no saben lo que es y no quieren jugar a tu juego, va a ser difícil que acaben pagándolo. ¿Eh? ¿Cuántas visitas tienes? ¿A dónde, dónde está el juego guardado? ¿Dónde se puede conseguir? ¿Cuánta gente viene a verlo? M a MAU significa Monthly Active Users. ¿Cuántos usuarios tienes por mes que vienen a verlo? Bueno, tengo uno, hay uno que viene cada mes a ver, el, bueno, pues no vas a conseguir monetizar muy bien si tienes uno, como hemos hablado antes. Cuando van a la página de tu juego o al App Store de tu juego, tienen que hacer clic en algún sitio. Si no clicas en algún sitio, no vas a descargar nada. Esto es como cuando te descargas algo de Internet. Si no haces clic, no vas a descargar nada. No solo por, no, ya lo, ya lo veo, ya veo tu juego. Bueno, pero aparte de verlo, tienes que hacer clic. Tienes que descargarlo e instalarlo. Tienes que abrir el juego. Esto es muy importante y a mucha gente se le olvida. ¿Os ha pasado alguno que habéis descargado alguna app alguna vez que no habéis abierto? ¿Algún juego que habéis descargado y ahí está, acumulando polvo sin abrirse nunca? Pues hay que conseguir que abran la app, no solo que se la descarguen. Esto muchos de desarrolladores lo dicen: Tengo, tengo 10.000 descargas. Bueno, pero ¿cuántas las han abierto? Ah, no, eso ya es otra cosa. Bueno, pues entonces, ¿cómo vas a llegar a que paguen si nunca te han usado? Y por último, tienen que pagar, como has dicho, una vez. Una vez que pagan una vez, pueden pagar regularmente. Esto es un funnel de Games as a Service. Esto tiene que ocurrir y tienes que tener un plan para cada etapa, para ver dónde se te rompe el resto. Si dejan de descargarte, no puedes llegar a que paguen. Si dejan de abrir la aplicación, no puedes llegar. Y necesitas para en cada uno de ellos, no solo la parte cualitativa, sino cuantitativa. ¿Cuántos tienen? ¿Cuántas visitas necesitas? para que alguien haga clic en algún sitio. Porque no todo el mundo, un funnel no es vertical. No es una columna en la que el 100% de la gente que conoce tu juego va a visitar tu página. Y el 100% que la visita se lo va a descargar. Y el 100% va a pagar un montón. Pero eso no va así. Se va reduciendo el volumen paso a paso. Entonces tienes, necesitas un plan para eso. ¿Cómo se construye ese plan? ese plan? Se construye con varias etapas. Algunas ocurren fuera de la tienda. Porque dices, hombre, yo ya estoy en el top banner de Google Play, por así decirlo. Bueno, pero es que hay cosas que pasan fuera del Top Banner. Esto pasa dentro del App Store. Y esto es el Top Banner. Que alguien haga clic en algún sitio, pero el resto, lo que pasa antes y después, es cosa tuya. De hecho, hay un montón de cosas que pasan fuera del App Store. Que ocurren dentro de la propia aplicación. ¿Vale? Estas etapas, en conjunto, son 10 etapas que hay que mantener constantemente activas para que puedan encadenarse. La primera. Tienes que pensar, cuando tengas un juego, tienes que pensar en marketing y comunicación. Tienes que pensar en que la gente sepa que existes. Si, nadie, si alguien no sabe que existes, ¿cómo van a hacer algo contigo? Tienen que saber cuáles son los beneficios. Oye, ¿conoces este juego? No. Vale. Entonces es difícil que esté jugando. Oye, ¿este juego sabes que es muy divertido? Ah, no lo sabía. Vale. Y estás un pasito más cerca de que, te, de que te descarguen. Tienen que saber cómo se usa. Mira, este juego es muy bueno, súper divertido, pero necesitas saber trigonometría avanzada para poder jugar. Bueno, pues igual estás reduciendo un poquito tu audiencia. Entonces, eh, necesitas distintas, distintos elementos que se tienen que cumplir para que alguien llegue a jugar a tu juego. En marketing y comunicación se dedican a eso, a enseñar cómo es, qué tiene de bueno y cómo se usa. En el App Store... Necesitas una buena impresión. Cuando subes tu juego, ah, yo ya he metido mi juego. Bueno, pero el icono que representa tu juego es bonito. Ah, no, he hecho un garabato a alguien ni siquiera se entiende. Bueno, pues la primera impresión va a ser complicada. Las imágenes, los, los, las capturas de pantalla de tu juego, que sean limpias, que sean inteligibles. La descripción de tu juego, nada, he puesto cuatro cosas ahí sin sentido. Hombre, da una buena impresión. Segundo, que cuando naveguen en App Store o busquen, que puedan encontrarte. He hecho un juego de fútbol, pero solo lo he puesto, que solo lo encuentras si, si, si buscas tarjeta amarilla. Hombre, pero es que a la gente no va buscando tarjeta amarilla en las tiendas. Igual busca fútbol o Messi o lo que sea que les interese. Pero que sea fácil encontrarte. Eh, que cuando se te descargue sea una experiencia fácil. He hecho un juego buenísimo que está en todas partes y cuesta descargarlo tres días. Hombre, pues entonces si la descarga es complicada. Va a ser difícil llegar a las siguientes etapas del funnel. Hazlo fácil. Igual no hagas un juego que sea súper pesado de descargar, igual véalo lo más sencillito, no sé, vamos probando. En la aplicación, quieres conseguir que habla la aplicación. Has descargado mi aplicación. Muchas gracias. Gracias. Eso, si alguno se registra en algún portal online o lo que sea, muy probablemente recibiréis un email, un email diciendo, oye, bienvenido, tal, ¿sabes? Ese email, ¿qué pasa? ¿Quieren ser majos? No, quieren recordarte que está registrado y que bueno, ya que estás, que lo uses. Que hagas el servicio que están manteniendo. Tienen que usar la aplicación. Tienes que retenerlos. Si usan la aplicación un día y la cierran, que eso seguramente os pasa a muchos, que jugáis a un juego una vez y luego ahí se queda acumulándote las arañas, entonces es difícil que lleguen a monetizaros. Es difícil llegar al círculo y al funnel de monetización, con lo cual reten a los usuarios. Oye, si te conectas mañana, toma, te doy una moneda de oro en el juego. Oye, te conectas tres días y hay un premio, hay una sorpresa, eh, hay una campaña secreta, no sé, hay formas de mantener la atención. Y en algún momento consigue que paguen. Consigue que digan, oye, mira, super oferta exclusiva solo el día de hoy, 90% de esto, lo que quieras, hazlo de alguna manera, pero que pague una vez. Porque a partir de ahí ya lo tienes. Y por último, consigue que transicionen a la siguiente app. ¿Por qué? cuando un jugador de videojuegos se cansa de un juego, no va automáticamente a pagar al siguiente. Simplemente desaparece. Deja de jugar. Lo pierdes. Entonces, tienes que conseguir enseñarle otras apps tuyas o dentro de una app puedes promocionar otra. De manera que si, si veis lo que hace King con Candy Crush, dentro de Candy Crush promociona Bubble Witch Saga, promociona otros juegos suyos. Para que si te cansas de uno, no dices, bueno, pues aquí está el otro. Con un clic lo tienes. ¿Vale? Funnel y estrategias que no tienen nada que ver con el desarrollo y que son fundamentales para llegar a monetizar. Esto es un game as a service. Nada de esto existe en el modelo de games clásico. En un modelo de games clásico, sí, hay un awareness, te compran el juego, ya está. Lo demás no necesitas crear ese funnel, ¿vale? O no tan eh, directo como los juegos como servicio. El problema viene en que, sí, la teoría está muy fácil. Pero la psicología del consumidor es puñetera. Porque tú te has preparado tu plan de marketing y adquisición súper bien, pero el consumidor tiene sus propias ideas. Para empezar, por muy bien que expliques tu plan de marketing, el consumidor va a ignorar tus artículos de prensa. Oye, que me sacan en portada el Heraldo y van a leer. Pues los que te van a felicitar no son los jugadores. Van a ser tus, tus abuelos y tus tíos. Van a decir, Oye, que te he visto en el Heraldo y muy bien. Y para el currículum está bien. Pero los, los usuarios. O sea, yo es mi caso. Ellos van a escuchar a sus amigos y a influencers que están en YouTube haciendo vídeos. Oye, ¿a que estáis jugando? Estamos jugando al, al Fall Guys. Ah, pues venga, tú vas a jugar al Fall Guys. Lo que hagan tus amigos es lo que vas a jugar. Aunque no te guste. ¿Lo vas a probar? Segundo, en el App Store. Mira, pues he subido el juego y he hecho una adivinanza ahí que tiene una, un, un, un humor ahí que cuando lo piensas durante 10 minutos encuentras la broma. No, 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 no. no el usuario pasa de complicarse. Decide en 0,5 segundos lo que va a descargar. Y os pasará a vosotros. Vais al App Store, vais a la tienda de Huawei, a la que sea, y miráis, oye, inmediatamente sabes si vas a descargarte algo o no. O sea, el proceso ni siquiera es consciente. Tercero, dentro del app, como hemos dicho, abrimos apps que no descargamos. De hecho, la gente se descarga a un montón de juegos, pero juega a uno, a lo mejor a dos. Si alguno de vosotros juega a juegos en el móvil, Realmente durante esta temporada, ¿a cuántos de los que tenéis estáis jugando? ¿Tenéis juegos ahí en el móvil que habéis tenido durante cuatro meses y no habéis abierto? En cuatro meses. Que los tenéis, no sé, por si acaso algún día alguien os da algo por ellos, porque ¿qué hacen ahí? Bueno, pues esa es la realidad. Y el 80% nunca paga nada. Y por último, cuando se transicionan a otras apps todo lo que le recomiendes, todo lo que les digas, oye, mira, que te gusta este juego, este otro para ti, lo va a ignorar totalmente. ¿Qué es lo que va a hacer? Esperar a que sus amigos jueguen a otro juego. Oye, que, que ya no estamos jugando al, al Fall Guys, que eso es ya muy viejo, que eso es de la semana pasada. Ahora ya jugamos a la Ah, vale, a la vale, perfecto. Pues venga, vamos a probarlo. Ya está, jugar con los amigos. O un influencer, o viene el Rubius, o lo que sea, o Auron, o lo que sea, el de turno. Y de repente, oye, que hay que este juego que está muy bien, vale, pues de repente a jugarlo, porque esta persona te lo recomienda y no lo conoces nada. Esta es la psicología del consumidor. Con lo cual, hay que lidiar con eso. Como hemos dicho, varias veces al día ignorarán tu, tus artículos de prensa o tus eh, pósters en las paradas de autobús y escucharán a influencers. Luego decidirán en 0,5 segundos dónde encontrar el juego. Casi todos, el 90%, buscarán el juego. Da igual que estés promocionado en un bar, eso da igual. Tienes que estar fácil de encontrar. La gente busca en la barra de búsqueda. Luego el 10% abrirá. ¿Por qué? Pues porque se han bajado 10 juegos y de los 10 juegos abrirán uno. Y luego, de esos que abren, bueno, perdón, de los que abren, el 70% abandona el juego menos de 7 días. Si consigues que un usuario juegue a tu juego durante 7 días seguidos, entonces has hecho un juego muy bueno. Y de esos que juegan, menos del 10% pagará una vez. Menos del 8% pagará dos veces. Y menos del 2% pagará más de 500 euros por tu juego. Esto llega a pasar, pero en volúmenes muy pequeños. ¿Qué pasa? Que ese menos del 2% de toda la audiencia que ha habido en todo el store, esos son tus mejores amigos a partir de ese día. Porque de eso depende tu modelo de negocio. ¿Vale? Parte 3. Y este es el final de mi presentación. Vamos a ir a unos consejos prácticos. Lo que he hablado hasta ahora era más bien teórico, el funnel o cómo construir este tipo de, de herramientas. Ahora vamos a hablar el cómo deberíais aplicaros para trabajar en videojuegos. Consejo número uno. Estate atento al ROI. El, el ROI son siglas inglesas que significa Return on Investment, que traducido al español es algo así como el, 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 el retorno del del esfuerzo o, o el, el balance del esfuerzo que haces. Básicamente, que la oportunidad que generes compense el esfuerzo que has hecho. El esfuerzo que vas a hacer en videojuegos tiene muchas variantes. Por ejemplo, tienes que desarrollar el juego y sus actualizaciones. Esto conlleva muchísimo esfuerzo. Pero no solo ahí, luego tienes que promocionar tu juego en algún sitio, en redes sociales, en, no lo sé, tienes que invertir de alguna manera, orgánicamente. No hay juegos que se hagan famosos y eso ya no quedan. Los Flappy Birds se han acabado. Ahora tienes que promocionar tu juego. Tienes que registrarlo en canales de distribución. Por ejemplo, publicar un juego, publicar como desarrollador en Google o en Apple cuesta dinero. En Huawei es gratis. En, en, depende de la tienda, cuesta algún tipo de dinero. ¿vale? El aprendizaje de nuevas herramientas. Cuando estás haciendo un juego, tienes que aprender, no lo sé, a lo mejor a hacer modelado de texturas con ZBrush. O, o, o crear eh, modelos de polígonos con 3D Studio Max o programar en Python, tienes que aprender distintas herramientas. Eso lleva un esfuerzo. Tienes que implementar SDKs de porque tienes tu juego listo, vale, ya está, ya lo tengo, lo pongo en la tienda, ahí va. Si nadie paga. Pero has puesto un motor para que puedan pagar. ¿Has puesto el elemento de pagos de la tienda? Ah, no, eso no. Entonces, ¿cómo van a pagar? Tienes que implementar los kits de desarrollo para que el usuario interactúe con el juego. Tienes que testear el juego. Ah, no, es si el juego, es bueno, si ya está, si no hace falta testearlo, que lo sé yo, que lo he hecho yo, es muy bueno. Bueno, los usuarios son feroces en cuanto a la calidad de un juego. En cuanto el juego haga algo que no les guste, para empezar, tus reviews, los, los comentarios de la gente, van a ser horribles. He probado el juego y ha fallado una vez de cada diez. Una estrella de cinco. Ya está. Vale, eh, tienes que testear tu juego. Lo, los usuarios de móvil son feroces en cuanto a que todo tiene que ser perfecto. ¿Vale? Publicación de apps. Esto cuesta dinero porque cuando publicas tu app tienes que pagarle parte de los ingresos al, al que está ante tráfico o al publisher o al que sea de turno que tienes. Como sabéis, en, el, en las app stores hay un 70% de, de los ingresos que te llevas tú, pero un 30% que se queda en el app store. De, de ahí el problema entre Epic y Apple. Y luego hay herramientas, servidores, analítica que necesitas para que el juego funcione. Para hacer ese, esas operaciones y ese funnel, ese círculo, eh, de manera positiva. Por mucho que me duela como español, en España somos normalmente en videojuegos bastante buenos en predecir esta parte del esfuerzo, pero nos olvidamos de medir la oportunidad. En la oportunidad están, por supuesto, los ingresos que genera el juego, pero hay más cosas. Está el cash flow, esto es muy importante. La, los ingresos es el dinero que el juego genera. Pero si te dicen, vale, tienes este dinero generado y cobrarás cada seis meses. Bueno, pero es que tus desarrolladores comen cada día. No van a esperar seis meses a que les pagues. Tienes que saber cuándo tu dinero, si eres un emprendedor, está disponible para ser invertido. Porque si no, ¿cómo vas a pagar tus herramientas si tienes que esperar seis meses a tener disponible ese dinero? Eh, promoción y visibilidad. Tu partner, tus esfuerzos van a darte visibilidad. Me he registrado en una página web y, y, y no viene nadie a verme. Hombre, tienes que, tienes que, ese esfuerzo tiene que traducirse en alguna visibilidad, en una oportunidad de ser conocido. High Value Users, ¿puedes generar esos usuarios que van a pagar bien por tu juego? Inversores y Publishers, ¿tienes oportunidad de que te vean estas grandes empresas para que puedan ayudarte en la promoción? Todo esto hay que tenerlo en cuenta, porque si cuando has evaluado tu oportunidad, no compensa el esfuerzo, a la larga tu proyecto fracasará. Y esa es la razón por la que muchos, de hecho casi todos los proyectos en videojuegos en España acaban en bancarrota. Porque no se mide bien la oportunidad. Y si la oportunidad no vale la pena, reconsidera el esfuerzo o busca la oportunidad y cuando lo tengas claro y cuando la balanza tenga sentido, ahí sí, ahí es el momento. Esta es la razón por la que recomiendo que si os queréis dedicar al sector... Es muy tentador empezar como emprendedor y desde luego el decir, yo soy mi propio jefe, eso mola mucho. Pero para aprender todo esto bien, yo recomiendo una experiencia primero, una estructura ya creada de videojuegos, porque es muy fácil aprender errores, eh, es muy fácil asimilar errores sin querer que tardas tiempo en descubrir. Entonces, empezar como, como empecé yo, como becario, como alguien, como un aprendiz, como alguien haciendo trabajos puntuales. Es una buena forma de enterarte cómo trabaja bien la industria, los que de verdad saben hacer esto bien. Y luego ya cuando seas un experto, te montas tu propia empresa y allá sí, allá eres tu propio capitán. Pero si intentas desde cero, todo esto va a ser muy difícil de aprender y tus fracasos a lo Thomas Edison van a tener que ser frecuentes. Segundo consejo. Establece una analítica precisa. Hemos hablado de los funnels. ¿vale? Los funnels no van solo de la parte cualitativa que he enseñado, sino la cuantitativa. Si has definido tu funnel para tener, por ejemplo, cuando tienes una línea precisa, sabes cuánto dinero tienes que generar según la balanza para que te compense el esfuerzo. ¿Cuánto tener tu juego actualizado te cuesta al mes? Pongamos 8.000 euros. Bueno, pues tu juego tiene que generar 8.000 euros. Tiene que haber esos ingresos. ¿Cuántos usuarios tienen que pagar? Para que tú tengas 8.000 euros disponibles al mes? Pues no lo sé, 20.000 usuarios, ¿vale? Porque tienes que pagar impuestos, etcétera. 20.000 usuarios, ¿vale? Si tienes 20.000 usuarios que tienen que pagar, ¿cuántos tienen que estar jugando a tu juego para que 20.000 paguen? Si esos tienen que estar jugando, ¿cuántas descargas tienes que haber generado? ¿Cuántas visitas? ¿Cuánta gente tiene que conocerte? Cada etapa del funnel es cuantitativa. Si te conocen 10 personas, te descargan 5 te juegan dos, no conseguirás 8.000 euros al mes, a no ser que tengas dos high value users que has fidelizado muy bien, pero la probabilidad, como lo que hemos dicho de ser padre, es pequeña. ¿vale? Entonces siempre tendrás tu target de analítica y luego tus actuals, tu, tu realidad, lo que está pasando de verdad. Entonces, puedes comparar para ver dónde está fallando tu plan. Resulta que la gente conoce tu juego, pero no lo está descargando. Bueno, igual necesitas unos... Mejores imágenes, más atractivas. Igual la descripción de tu juego no es clara. Igual el valor que tiene tu juego no es claro. Lo descargan, pero no juegan. Bueno, a lo mejor tienes que recordarse, a lo mejor tienes que incentivar a la gente para que vuelva al juego. Juegan, pero no pagan. Igual el sistema de pagos no está claro cuál es el valor de pasar a ser un, un jugador de pago. Cada uno tiene, cada parte del funnel tiene una solución distinta. Y no hay una herramienta que sirva para todo. Ah, ya está. Necesito más dinero. Ya sé lo que voy a hacer. No, no. Tienes que definirlo y ver cuánto. Es luego no es. Necesito más usuarios de pago. Pues ya está. Voy a hacer una campaña, ¿no? Pero cuántos más necesitas? Cuantifícalo. Y luego cuantifícalo en el tiempo. En cada mes. Habrá momentos en el año en el que pagar o, o generar dinero será más sencillo. A lo mejor Navidades. A lo mejor Halloween. A lo mejor San Valentín. Más que no sé. En medio de abril. O sea, igual semana santa puede ser pero bueno hay en febrero qué pasa ahí ¿Vale? entonces hay temporadas donde a lo mejor hay picos tienes que aprovechar para hacer un tipo de campañas o otro vale a lo mejor durante halloween llenas tu juego de calabazas y a lo mejor durante san valentín de corazones vale y eso tiene un efecto que ayuda vale tienes que pensar en cómo haces tu plan en el tiempo no solo ahora mismo ya lo sé todo ¿no? hombre va a cambiar el mes que viene de acuerdo consejo número 3. El marketing que hagas que sea inteligente. Me voy a gastar una pasta en anuncios de autobús. Eso no es marketing inteligente. No porque el anuncio de autobús sea malo, sino porque tienes que hacer una monitorización. Y para eso está el Attribution Marketing. Estos tres empresas, Apps Flyer, y Cochava, son unos cracks en Attribution Marketing. Voy a explicar lo que es. Lo que te dice Attribution Marketing es básicamente te relaciona el dinero que estás gastándote con las etapas del funnel que has definido. Por cada euro que pagas, ¿cuántos usuarios, cuántas descargas has conseguido? ¿Cuántos usuarios de pago? Al final, usando estas empresas, sabes cuánto te cuesta adquirir un usuario de pago. ¿Cuánto te cuesta generar una descarga? Y entonces puedes probar distintos canales. Sabiendo que me cuesta generar una descarga, tres euros, si hago la campaña en Facebook o en YouTube o en Twitch o en Discord. Mira, he conseguido reducirlo de 3 euros a 2,80, ¿vale? O mira, esta me cuesta 3,10. Ah, pues mira, vas viendo cuánto te cuesta cada una de las partes. Si no, si no tienes esto, básicamente tú gastas dinero y al final dices, ah, pues me he gastado más de lo que he generado. Ay, pues he salido perdiendo. Pero no sabes dónde, no sabes cuánto. No has, no has mejorado para la siguiente vez. Y ahí ya entramos en el performance marketing. Performance Marketing es un marketing dinámico, que es la ventaja de los juegos como servicios, y es que puedes ir modificándolo por el camino. Entonces, ahí tenéis los, los top 5 canales de performance marketing, que son, por supuesto, Google Ads, Facebook, Iron Source, Uploading y Unity. ¿vale? Estos canales permiten que dinámicamente metas dinero en distintos sitios. Por ejemplo, como hemos dicho, los juegos Hyper Casual enseñan anuncios. Bueno, pues tú puedes anunciar tu juego dentro de los anuncios de otro juego entonces tú tienes tu juego de fútbol y lo estás anunciando dentro de un juego hyper casual de de, 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 de caperucita roja y resulta que, el, que lo que estás pagando no te compensa con respecto o la adquisición lo que se llama el ECPM el, el valor por, por impresiones es demasiado caro con respecto a lo que tienes de descargas, pero si eso lo transicionas a un juego que sea lo mejor de pelotita que vota funciona mucho mejor y estos canales te permiten esas modificaciones ir en tiempo real cambiando tu inversión de un canal a otro de un tipo de juego a otro e ir viendo cómo va cambiando tu curva es un marketing muy basado en data habéis oído hablar de, de big data no pues esto es big data big data es como con un montón de usuarios un montón de datos agregados vas optimizando tu plan de marketing de manera que a la larga cuando vas adquiriendo conocimiento Cuanto menos te gastas, más impacto tienes. Y si no tienes ni idea de esto, te vas a gastar un montón y generar muy poco y perderás dinero. Y cuando lo haces bien, te gastarás mucho menos generando mucho más. Y ahí está el balance. Y todo esto es independiente de lo que pasa en el juego. El juego eso es además. ¿Vale? De ahí lo que decía de, de meter el dedo en la piscina o de ir profundo a lo que es el mercado de videojuegos. ¿De acuerdo? Dentro de este. Marketing inteligente, eh, compañías como Facebook o, o como Apple utilizan lo que llaman el framework, la forma, el marco de trabajo SMART. SMART, como sabéis, en inglés significa espabilado, por así decir. Y SMART tiene estas cinco letras porque cuando hagáis un plan de marketing tiene que cumplir cinco condiciones. El primero es que los targets que estéis midiendo sean específicos, que sean precisos. Voy a hacer una campaña de marketing para aumentar la felicidad. No, eso no es específico. Específico es necesito 10 usuarios de pago nuevos al día. ¿Vale? ¿Los has conseguido hoy? No. Pues algo hay que cambiar. Mañana algo hay que cambiar. ¿Vale? Segundo, tiene que ser medible. Medible, como hemos dicho, la felicidad no es medible. Bueno, según quien le preguntes, pero vamos, dentro de así en términos globales, no lo es. Y desde luego no te aporta algo a tu juego. Entonces necesitas un resultado medible, como hemos dicho, 8. ¿De qué? De usuarios de pago. Entonces, la S específico sería número de usuarios de pago. Medible es cuántos necesitas. Atenebol es conseguible, un target realista. Necesito hacer una campaña y que todos los móviles del mundo jueguen a mi juego. Pues va a ser un poco complicada tu campaña, me parece a amigo. Entonces, trata de buscar algo que sea conseguible. La R es pertinente, que el resultado valga para algo. Quiero conseguir que a la gente le guste el color rojo. Pero bueno. Vamos a buscar algo que, no sé, que tenga algo que ver con tu plan de negocio, no así en general, ¿vale? Y por último, limitado en el tiempo que tengas, que puedas medir los resultados en un tiempo determinado y a ser posible pequeño. Calculo que entre dentro de 20 y 30 años tendrá resultado mi campaña. Más o menos, ¿eh? Pero ¿de qué estamos hablando? O sea, el resultado tiene que ser que por semana tengas que pasar algo, que al día tenga que pasar algo. Y cuando tienes todo esto, sabes que cuando inviertes, juntándolo con lo que hemos visto antes, cuando inviertes 10 euros en este canal un sábado por la tarde entre 5 y 6, el impacto en generar usuarios de pago es 10 veces mayor que cuando es un lunes a las 8 de la mañana, por ejemplo. ¿vale? Y lo optimizas a ese nivel. Entonces, tu campaña es así. Pero esto no es una vez que no lo haces una vez y ya está, y a dormir. Esto es algo que es un ejercicio constante. Por eso las empresas que se dedican a videojuegos se vuelven mejores cuanto más campañas lanzan. Y ojo, estas campañas no empiezan con presupuestos desorbitados. Empiezan poquito a poco aprendiendo con proyectos piloto donde, volviendo a Edison, fracasa rápido y a nivel pequeño. Pero aprendes. Consejo 4. Investiga el mercado. Aprende lo que pasa. Si vas a hacer un juego, busca, por ejemplo, en App Ani, que es una aplicación, es un servicio de, de pago, pero también tiene una parte gratuita. Busca. Si quieres ser famoso en el mercado en Francia o en España o en Italia, busca qué juegos son los más descargados en cada tienda o los que más dinero generan. Si resulta que en Italia los juegos que más generan son de fútbol y tú quieres hacer un juego de caramelos, pues a lo mejor lo tienes más complicado. Busca qué es la tendencia. Aprende del mercado. Investigalo un poco. Ah, no, yo voy a hacer el juego que a mí me gusta. Bueno, pues tú lo vas a jugar. Pero a lo mejor nadie más. En ese sentido, consejo número 5, aprende de los mejores. Tanto en cada App Store, en, en Google Play, en Apple App Store, hay unos top charts, unos top grossing, hay unos rankings de los mejores juegos. Juega esos juegos, mira a ver lo que están haciendo, mira a ver cómo son. Copiar entre juegos es una práctica muy extendida. No te digo que clones el juego, no te digo que clones el Tetris y lo llames Tatris y ya está. O sea, esto también se hace, también se hace, pero que hablamos de un poco de seriedad, ¿no? Pero bueno, juegos que se parecen mucho unos a otros o que tienen una, capa, una, una parte del juego que has visto en otro juego, eso, oye, eso pasa en todas las industrias del mundo, ¿vale? Entonces, no tienes que reinventar la rueda tú solo. Tienes un buen diseñador, tienes un buen programador. Coge ideas de diseño de lo que sea, de manera que tu juego no sea una copia, no te metas en problemas de copyright, pero, bueno, eh, o de propiedad intelectual, pero bueno. Mmm, como digo, no reinventes la rueda. ¿Vale? Entérate del mundillo, entérate de lo que está pasando. Durante esta charla he hablado de, de Fall Guys, he hablado de Among Us, he hablado de Epic, he hablado de Unreal Engine, de Unity. Si no sabes nada de nada de lo que estoy hablando, bueno, eh, igual tienes que empezar a leer un poco media especializada, o sea, eh, revistas, aunque sean online, sobre el mundo de videojuegos, sobre, sobre el sector que quieres dedicarte. Sobre juegos para móvil, bueno, pues Pocket Gamer es una buena, o, o, o busca artículos como los mejores, Best Android Games, lo que sea, muchos son en inglés, sí. Pero bueno, investiga artículos sobre juegos parecidos al tuyo, sobre todo si estás aprendiendo de un juego, pues yo qué sé, como es del FIFA, pues mira a ver qué hace el FIFA bueno, qué tipo de campañas hacen, qué tipo de artículos, en qué revistas se anuncian, y luego, pues no sé, sigue influencers, sigue... bueno, hay muchas maneras de enterarte, pero estate al tanto. No puede ser que esté pasando la industria del videojuego por el detrás tuyo y no te estés entrando de en nada, porque en algún momento quedarás obsoleto. ¿vale? Consejo número 7. Construye tu network, construye tu red dentro de la industria. ¿Cómo se construye eso? Pues bueno, si te gusta una empresa, pues contáctala. No sé, mira a ver, conoce a gente dentro de esa empresa, mira a ver lo que hacen. Conoce gente. No te digo que directamente les escribas y digas, quiero que me deis trabajo, que también lo puedes hacer. Pero bueno, pues ir más suave. Soy un gran fan de vuestro juego. A lo mejor no te contestan, a lo mejor sí. A lo mejor de repente conoces a alguien ahí. Una herramienta muy buena es LinkedIn. En LinkedIn podéis buscar la empresa que os gusta y ahí dentro, como podéis ver arriba, pone aquí hay 700 empleados de esta empresa en LinkedIn y te los pone cuáles son. Y puedes filtrar por país. Quiero saber los empleados de esta empresa que trabajan en España y les escribes y conectas con ellos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te ignoren. Bueno, pues ya está. Eso ya lo tienes ganado. Así sin escribirles. Porque te ignoran, no te conocen. Pero a lo mejor, ¿no? A lo mejor, oye, tal. Ya no digamos si son conferenciantes. Si por alguna razón están o han escrito un artículo o lo que sea, entonces es una excusa perfecta. Oye, he visto tu conferencia, me ha gustado mucho, me gustaría estar en contacto. Vale, la probabilidad de que te conteste es enorme. Lo que no debéis hacer, y ocurre mucho, y a mí pasa mucho y da mucha rabia, es que mandéis una invitación en blanco en LinkedIn. ¿Qué pones? Invitar, agregar y te viene de la nada alguien que no sabes ni quién es. Y que te manden una invitación sin decir hola, chico, diálogo, preséntate. Hola, me gustan los videojuegos, veo que tienes un petal, veo que somos los dos de Zaragoza, yo qué sé. Que no cuesta nada, un poco de cortesía, que es como, no sé, como llegar por la calle y dar una palmada a alguien en el hombro sin saber quién es. Es un poco frío, ¿no? Bueno, consejo número 8, entra en la industria de alguna manera. Si puedes como trabajador de la industria, perfecto. Si quieres hacer proyectos como hobby. Si desarrollas tu propio juego, pero no lo puedes vender, pero lo tienes hecho, oye, ¿eso qué aprendes? Ve a foros, a salones, a eventos de la industria. No sé, Gamescom en, en, en Alemania, en Colonia, o, o el Madrid Games Week, que está en Madrid, o yo qué sé, eventos organizados sobre videojuegos, y vas ahí, te enteras, y ves qué ponentes hay, y qué se anuncia, y qué juegos están ocurriendo. Y hay un montón de, de eventos en, en cada ciudad del mundo, y, y puedes ver quién da conferencias, quién está hablando de, de qué cosas. Y aprendes cosas muy interesantes a veces ahí dentro. A veces prácticas de gente de startups, a veces de grandes empresas. No creo que aparezca ahí el CEO de Microsoft ahí a darte la mano corriendo a esperar a que vayas. Pero bueno, poco a poco. ¿vale? Como hemos dicho al principio, perseverancia y paciencia y calma. ¿vale? Eh, consejo número. Ah, no, perdón. Ya hemos sacado los consejos. Ya resumiendo. Este es el último slide de mi presentación. Pasaremos a preguntas ahora. Resumiendo, así en conjunto. Eh, lo que debemos mantener dentro de videojuegos para trabajar es, primero, videojuegos va de return on investment. Videojuegos va del balance entre el esfuerzo que haces y la oportunidad. Si no estás atento a eso, tu proyecto fracasará. Tiene que tener sentido a la larga, en ingresos o en lo que sea, el esfuerzo que estás haciendo. Segundo, define tu modelo de negocio. Antes de hacer un juego, empieza a pensar cómo vas a ganar dinero. Si sí, dices, bueno, yo he hecho el juego y ahora vamos ya vamos viendo cómo llega el dinero. No, no, amigo, es que, es que no va así. Es que tu funnel, si no lo tienes definido y tu tipo de, 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 de juego, es que no va a llegar por arte y magia el dinero. Tercero, identifica tus carencias. ¿Qué te falta? ¿Te falta tráfico? Necesitas un App Store. ¿Te falta promoción? Necesitas un publisher o, 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 o alguien que te ayude. ¿Necesitas herramientas? Pues busca cuáles. Pero identifica tus carencias. No digas, ah, no, no, yo soy un hombre orquesta. Yo hago de todo yo solo. Bueno, pues a lo mejor no a nivel profesional. Número cuatro, crea un plan de acción SMART, como hemos dicho, con esos, con esos criterios. Un plan que sea accionable, que no sea muy bonito en el papel, pero que luego no haya forma de cogerlo, y desde luego no vayas a la batalla así, a la brava, a lo como dirían, a lo pecho palomo, a ver lo que pasa en el campo. Tú ve con un plan preparado en el que vas mejorando día a día y a lo mejor tu primer juego no, no sale bien. Y esto pasa mucho. Tu primer juego será un fracaso, pero está calculado. Ya has aprendido un montón. Tu segundo juego conozco un montón de desarrolladores independientes que han creado sus empresas de videojuegos. Su primer juego muy pocos es un éxito, pero está calculado, no pasa nada. Han aprendido. El segundo no solo es un éxito, el tercero ya empieza a funcionar. El cuarto ya funciona bastante bien y el quinto lo peta. Así va poco a poco. Número cinco, aprende mediante errores. Prueba cosas. La primera vez que hagas una campaña de marketing, no hace falta que te gastes una millonada. Crea una, una campaña, un jueguito y gástate 10 euros al día. Aquí, aquí, prueba a ver. En AdWords de, de Google, en, en Search, para tu página web donde hablas de tu juego. A lo mejor en Search Results de Google, Play. a lo mejor en campañas de Charbus dentro de otros, de otros juegos. Investiga dónde vas. Y mira, pues estos 10 euros no me han dado beneficios. Bueno, pues no pasa nada. Estos 10, sí. Ah, vale, pues mira, ya he aprendido algo. Aprende mediante fallos. Y por último, cuanto antes, mejor. No, que voy a esperar a que la industria que se aclare lo de Epic por el Unreal 5 y tal. No, 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 no. O sea, en videojuegos la industria no te va a esperar. Si pierdes combat, te quedas atrás. Así que cuanto antes, si quieres entrar en la industria, cuanto antes empieces. A todos los pasos que hemos visto, mejor. No hay razón, no hay excusa para no empezar hoy mismo. A formarte, a lo que sea, a acercarte, a leer. ¿De acuerdo? Pues con esto. Nadie nace siendo un crack de videojuegos, nadie, nadie es un genio nativo, todo ese es un camino poquito a poco. Entonces, lo que está claro es que cuanto más abierto estés a probar cosas y a, y a bueno, a, a geográficamente incluso, que ha sido mi caso, pues más puertas te abres. Si quieres encontrar una empresa de videojuegos puntera en tu mismo barrio sin moverte de casa, pues te va a llevar más tiempo. No digo que no, que no ocurra, pero... Pero bueno, es, estás limitando tus probabilidades. Entonces, lo que yo hice en el caso de, cuando, cuando di el salto a GameLoft, mi, 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 cuando fui en becario, mis prácticas fueron en París, fue en, que es donde GameLoft empezó y tal, y ahí empecé a adquirir un poquitín de conocimiento y tal, y de hecho eh, me parece que durante esas prácticas cobraba menos de lo que costaba mi alquiler, o sea, es, fue un periodo un poquito, un poquito duro donde trabajaba por las noches haciendo páginas web para, para, para empresas para poder tener un poquito más de, de dinero porque el alquiler no, no, no llegaba con lo que, que cobraba durante ese tiempo. Entonces, pero eso me permitió aprender un montón. Todo eso no hubiera podido aprenderlo de forma autodidacta. Entonces, recomiendo que aunque haya temporadas de un poquito de inversión o de un poquito de esfuerzo, vale la pena cuando estás en una estructura de la que aprendes un montón. Y ojo, lo voy a decir muy claro, en videojuegos se trabaja duro pero no de forma esclava. Mis horarios ahora o cuando estaba en y tal eran normales. Pero en Gameloft, como becario, trabajaba cada día, a lo mejor hasta las 11 de la noche, incluidos fines de semana, durante seis meses. Y dices, solo oh, qué duro, yo no quiero. No, no, pero es que fueron solo seis meses, pero aprendí muchísimo. Entonces, crea tu. Ay, y entre tanto, me creé una, una imagen, una marca personal de alguien que trabaja muy duro. Por eso, cuando me entrevistó Blizzard, pude decir, bueno, pues en Gameloft he hecho esto. Y en Blizzard pasó una cosa. En Blizzard mmm, trabajé después de haber fallado el proceso de selección. Cuando llegué a Blizzard me entrevistaron, pasé varias rondas de entrevistas y me dijeron, fíjate, qué pena que te has quedado entre los dos mejores, pero al final hemos cogido al otro candidato. Porque tenía un poquito más de experiencia que tú, un par de meses más que tú, pero es que erais los dos súper parecidos, súper buenos. Bueno, y dije, bueno, vale, vale. O sea, si entiendo bien, me he quedado el segundo en el proceso de selección. O sea, que tampoco es que haya sido descartado nada más empezar. O sea, soy el número dos de, los, de todos los que habéis encontrado, el segundo mejor que habéis encontrado, ¿no? Sí, pero la plaza es solo una. Bueno, vale. Pues es que a mí me interesa tanto trabajar para vosotros que si hace falta lo hago gratis. Es que ni siquiera me paguéis. Y os demuestro, mira, sin compromiso, dadme un mes, un mes de trabajar aquí y al cabo de un mes, sin compromiso, si me decís, oye, pues mira, muy bien, eh, perdona, pero que no puede ser, pues nada, me voy. Y oye, y me llevo un mes de trabajar en Blizzard, ¿sabes? O sea que para mí era un, un milagro si me decían que sí. ¿Y, ¿Y qué les he entregado? Pues un mes de mi vida donde no he cobrado, ¿vale? Me dijeron, bueno, aceptaron. Y eso hice. Eso sí, cada día ritmo de game lock. Cada día saliendo el último, entrando el primero, trabajando a lomo caliente y con lo mejor, formándome todo lo que podía entre tanto y haciendo un trabajo lo más impecable dentro de lo, de lo junior que era, lo que pude. ¿Qué pasó? Que cuando acabó el mes. Tenían a un tío que trabajaba como una fiera ahí, que, era, que estaba súper motivado, y cuando les dije, bueno, pues nada, pues ya está, se acabó el mes, entonces que casi me voy, ¿no? A, a, voy a buscar trabajo en vuestra competencia, porque claro, yo quiero dedicarme a este sector. Y Blizzard me dijo, no, no, casi quédate, y me dice, ya está, y me contrataron permanentemente. Porque en una entrevista de trabajo a lo mejor no puedes demostrar todo lo que vales. Pero cuando estás en varios días de prácticas y te lo tomas en serio, esa es la mejor carta de presentación. Es una anécdota que os puede indicar el cómo no rendirte y la perseverancia y la calma para que te digan, no te cogemos. Y digas, ah, no, pues trabajo igualmente, ¿sabes? Pero, pero de forma amable. O sea, que no rendirse, porque si se cierran puertas, otras se abren, porque es un negocio, un, un sector, como hemos dicho, donde la puerta es flexible, es fácil entrar de alguna manera, de una o de otra. ¿Vale? Y muy importante, cuando hacías entrevistas en videojuegos, si no tienes experiencia laboral, si te ¿has trabajar en casa de videojuegos, pues mira, no. Ya no significa que no puedes hacer nada. A lo mejor tienes, como os he enseñado yo antes, dibujos que has hecho por tu cuenta o proyectos que has empezado. Pues mira, tengo un juego diseñado. No está publicado, pero mira, aquí se puede jugar. Soy un programador y he hecho este, este tipo de código. Pues ya es algo. Algo has hecho. Enseña eso. Sobre todo lo que cuenta mucho son los proyectos terminados. Porque no una empresa te dirán, a ver, enséñame lo que has acabado. No, empecé un dibujo aquí, pero lo dejé a mitad. Ah, no, no, amigo. Eso no funciona. Has hecho un dibujo terminado. A lo mejor no es el mejor del mundo, pero ya no está mal para empezar. Pero lo has hecho entero. Y te preguntan cómo se te ocurrió, cuánto tiempo, qué técnica utilizaste. Y van viendo que te lo tomas en serio. Vale, esa es una pregunta muy buena y es, y es importante aclarar esto. Lo que debemos evitar como desarrolladores es poner lo que se dice en inglés, todos los huevos en la misma cesta. Entonces, no hay nada que garantice que si lanzas en Apple o en Google o en Huawei o en Samsung vaya a salir bien. Entonces, dado que has hecho lo más difícil, que es desarrollar el juego, que es lo que más cuesta, diversifica lo más posible la, la distribución. Entonces, lo que yo aconsejaría para, para presupuestos pequeños es ir a las plataformas más masificadas que haya en cuanto a usuarios. Y esas, por definición, son las móviles. Si intentas publicar en Steam, eh, sí. Steam es una plataforma muy buena donde los usuarios son más gamers y es más probable que acaben pagando por tu juego que en una plataforma móvil. Pero el volumen de audiencia mensual o, de, o de, de, de asiduidad es infinitamente menor. Entonces, para un juego sencillo de algunos miles de euros, estamos hablando de un juego seguramente hyper casual, monetizado seguramente con anuncios o con algún tipo de micropagos. Bueno. Sencillos, no creo que puedas tener un elemento que valga 100 euros dentro del juego, con un juego de algunos miles de euros. Yo iría a plataformas móviles, lanzan plataformas como Google, como Apple, como Huawei, Samsung, si quieres, o Amazon. Yo empezaría por esas. No es tan difícil, es bastante sencillo publicar en esas, sobre todo las que son entre Android, son compatibles entre sí, o sea que si lo tienes desarrollado para Google el mismo código con algún SDK de monetización distinto te funciona para las demás. Y en cuanto a volumen de negocio, eh, creo que ahora mismo de los móviles del mundo, el, 87%, el 88% funcionan para Android. Con lo cual, con Google Play y estas tiendas que he mencionado, Huawei, eh, Samsung y tal, llegas a esos usuarios. Y luego es importante crear algún sitio en paralelo, una página web o algo donde referenciar a los usuarios, donde poder utilizarlo. Eh, como referencia, como sabes, o como seguramente sabéis, en el mundo digital todo está interconectado. Entonces, un perfil de Twitter está interconectado con una página de una página web, con un perfil de LinkedIn, con un perfil de Facebook. Entonces, optimiza tus puntos de entrada y de visibilidad. Porque un tweet que mande un enlace a LinkedIn conectado con Facebook, conectado con una campaña que estás haciendo en Google con poco presupuesto, con un juego que está en un App Store es mucho más, tiene muchos más eh, bots que lo detectan que si solo estás un tuit y ya está. Sin un contacto online, sin una presencia más online. Todo lo que vas haciendo online deja una huella y esa huella es tra trazable. Entonces, intenta maximizar la exposición. Y luego, ya una vez que estás ahí dentro, crea alianzas, comunidades de desarrolladores, eh, conferencias, eventos, cuenta, no sé, hay escuelas que se dedican a videojuegos como la San Jorge o como, o como ESNE o como UTAD en Madrid. Hay, hay muchas en España, hay varias. Entonces eh, puedes bueno hablar con ellos, cuenta tu, tu caso, a ver si tienen programas de ayuda o, o estudiantes en prácticas que te puedan ayudar. Bueno, poco a poco ve entrando en ese mundillo y ve ali creando alianzas que puedan ayudarte. Porque, por ejemplo, una alianza buena es que te alíes con otro desarrollador y digas, oye, mira, en mi juego promociono el tuyo, en el tuyo promocionas el mío. Así de fácil. Dentro de tu juego hay un banner de suyo juego, porque el usuario ya te está jugando, ya lo tienes pero le haces un favor al otro y en el suyo promocionas el tuyo. Así de fácil es esa alianza. Pues eso lo puedes hacer ampliando el network, como hemos hablado. Lo primero es que lo que tú consideres lo mejor, tu mejor idea, va a ir cambiando con el tiempo. Entonces, tú puedes hacer un currículum que te parece la repera de lo bien que te ha quedado y verlo dentro de cinco años, tu currículum, y decir, madre mía lo que le mandé a esta empresa. ¿Sabes? Entonces, tu propia madurez va a ir, eh, si te mantienes en activo en la industria, va a ir eh, afinando lo que es la, para ti la percepción de la calidad. Entonces, en ese sentido, eh, lo que consideras lo mejor ahora, a lo mejor no lo es después. Eh, en mi caso, yo siempre he dado lo mejor que podía en cada momento. Pero es verdad que, Seguramente tu mejor proyecto va relacionado con una inversión muy fuerte. ¿Qué quiere decir? Si es el mejor proyecto, significa que le vas a meter todas las horas del mundo y toda la inversión y todo, todo, todo lo, que, lo que necesitas. Y a lo mejor antes de eso, pues hacer un poco de pilotos. Entonces, no significa que hagas proyectos de peor calidad. Significa que hagas pruebas antes con partes pequeñas de ese gran proyecto para que, para que luego puedas crecer. Es lo que la industria llama escalar. Entonces, a lo mejor... Lo que, lo que hacen desarrolladores, de hecho, muchos lo, se, se emplea este término, el soft launch, no, o el, la, la beta. Eh, lo que hacen es lanzar un juego que tiene a lo mejor un par de niveles en mercados limitados, como por ejemplo pues lo lanzan en Turquía y en Canadá, a ver cómo funciona. Y cuando lo van optimizando, entonces no, no han lanzado a nivel mundial para hacer mucho ruido, ni han desarrollado el juego completo, pero bueno, van viendo cómo va. Y luego lo retiran del mercado, lo mejoran y lo vuelven a lanzar. Y así poco a poco, no es que no lancen lo mejor, es que si se esperan hasta estar acabado todo el juego perfecto, les cuesta tres años tenerlo antes de empezar a generar cualquier data hemos dicho, han perdido un montón de oportunidades de aprender. Entonces, no es, no, la, la respuesta no es que te guardes lo mejor, la respuesta es que, que entre tanto vayas aprendiendo y vayas actualizándote para que cuando esté listo lo mejor, ya te pille experimentado. Bueno, hay, um, hay tres factores que se suelen considerar en, en una entrevista de trabajo, y, y, y la verdad es que lo digo desde un punto de vista en el que, en el que he hecho cientos de entrevistas de trabajos eh, a, a, a gente que viene a trabajar en, en las empresas en medio estado. Uno es la experiencia laboral, eso, desde luego, cuenta mucho. El, por desgracia, en general, en un proceso de selección cuenta mucho el nombre de la empresa donde has trabajado. O sea, yo he llegado a ver casos exagerándolo en el que alguien ha sido barrendero en Apple y tío este ha trabajado en Apple vale y otro ha sido a lo mejor eh, el jefe de ingenieros de una empresa pequeñita desconocida y es el jefe de ingenieros y acaba tratando al barrendero de Apple vale entonces eso no es muy justo pero ocurre entonces puestos a que postules a una empresa más o menos conocida al principio de tu carrera yo iría a la más conocida para crear un poco de pozo en el currículum Um, luego, la función que has tenido en sí, la experiencia, dice mucho, con lo cual eh, en algunos currículums veo que hay gente que pone simplemente su título. Pues has sido jefe de proyectos de tal, pero no explica lo que es, no, no explica las misiones. En un currículum deberías explicar qué tareas has tenido a tu cargo, porque a lo mejor estoy buscando algo que no es exactamente el, el título que tenías, pero resulta que está haciendo lo mismo que yo busco y no lo veo. Entonces, explícame lo que ha sido. La educación, a decir verdad, la formación. Eh, no, se, no se suele mirar, en videojuegos se suele mirar. Yo he, yo he trabajado con gente que ni siquiera tenía carrera universitaria, pero a cambio te ha trabajado en unos proyectos y te ha hecho unas virguerías o es buenísimo o te hace unos dibujos, tiene un portfolio acabado, que es que no puedes rechazarlo. Entonces, en ese sentido, la formación tiene que ser en servicio de que desarrolle tus habilidades mejor, no como un pegote en el currículum. entonces ¿Que tienes un MBA o no? pues Bueno, ¿qué has aprendido con eso? ¿Qué has hecho con eso? ¿Que tienes una carrera universitaria? ¿Qué has hecho con eso? No, yo he aprendido a gestionar proyectos, lo que me ha servido a crear esta startup o este proyecto que hice con esta asociación o tal. Bueno, ya vemos que alguien tiene inquietud. Entonces, lo que vemos es, generalmente, para, para trabajos técnicos, por así decirlo, de código, de, 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 de ilustración o lo que sea, vemos un book, vemos un, un trabajo hecho. Por ponerte un ejemplo, cuando yo he a gente de marketing, lo que les pido que me enseñen, que me presenten, es una presentación, un PPT, una, una presentación de PowerPoint. Les digo, bueno, tú eres un experto en marketing, ¿vale? Hazme un pitch, enseñame un PPT que tú hayas hecho. Y de repente, me da igual dónde estudio marketing, me da igual qué, qué tipo de titulación tiene. O me hace un buen PowerPoint y me lo explica bien y me vende bien algo, lo que quiera, o, o no es bueno en marketing. Entonces, se suele buscar más las pues, empresas serias. Buscan más eh, lo, lo aplicado, el conocimiento aplicado. En ese sentido, hay gente que te pone esto en idiomas. En idiomas es un escándalo. En, en España hay un montón de titulitis en cuanto a idiomas, y te pone, mira, pues tengo todos estos títulos de aprender inglés y tal. Pero si el tío que te va a entrevistar es un inglés nativo, ¿qué sabe él lo que es eh, la escuela de idiomas? Si él no ha ido nunca a la escuela de idiomas es un inglés nativo. Entonces, está bien que lo tengas, pero lo importante es que le sigas la conversación a nivel nativo y a la velocidad a la que te la va a clavar. Entonces, no sé si deberías pasar tanto tiempo poniendo títulos o yéndote de verano, en verano a trabajar de camarero a Inglaterra. Entonces, en ese sentido, busca la aplicabilidad de lo que has aprendido, no solo la marca del currículum. ¿Vale? Los mejores currículums que yo he visto, y de hecho el mío lo hago así, tiene siempre tres partes. Tiene el currículum en sí donde hay... Eh, un breve resumen de quién eres, tu experiencia, tal. Luego tiene una parte de, eh, a ver, en español se dice recomendaciones, en inglés es endorsements, que son gente que ha dicho algo bueno sobre ti. Y esto, si tienes compañeros profesionales que lo dicen, genial. Si no, profesores, si no amigos o gente que ha colaborado contigo en, un, en una ONG, lo que sea, pero alguien con nombre y apellido que dice una frase sobre ti que da confianza. Porque en el currículum puedo ver o no ver, pero si tienes una hoja con 10 tíos diciendo, o tías, diciendo, este, este es serio, ese cuando se pone y lo hace bien. Y yo puedo llamar a uno de ellos y decir, oye, perdona, aquí me estás diciendo que esta persona es seria, tú de qué lo conoces. Pues mira, es que tú en este proyecto tienes no un problema, oye, lo saco delante él solo. Vale, eso me habla, eso me interesa. Y entonces, eso da credibilidad. Y la tercera parte es la presentación. Cuando mandas tu currículum a alguien, Preséntate, eh. dile, no sé, hola, me gusta tu empresa, soy un, soy un fan de lo que hacéis, me gusta esto, esta parte, eh, he visto a esta persona en el artículo tal, me interesa este tema, me gustaría daros un proyecto tal. No, sé, pues, eh, no hay el currículum que parezca que lo has mandado a 100 empresas, sino dedícalo un poquito, esos tres elementos. <laughs> Hombre, eh, en, cuanto a, en cuanto a formarte, a ver, es que hablamos de cosas distintas, hablamos de, de lo que es la, la formación eh, teórica de habilidades en videojuegos. Yo lo que recomiendo es, si quieres formarte bien, que, que hagas algún tipo de, de, de curso eh, formateado o, o, o como pues, o la San Jorge o alguna, alguna entidad formativa que, que, te pueda, que te pueda educar. Si no, la otra opción es que entres en la empresa, que trabajes directamente ahí, porque es que en sí leer un libro... O leer varios libros, no estoy seguro de que te vaya, te va a dar mucho conocimiento teórico, pero no te va a desarrollar las habilidades. Entonces, te va a formar, con todo el respeto del mundo, te va a formar para tener muy buenas conversaciones de cuñado en una cafetería sobre el sector videojuegos. Pero cuando te pongan delante una dificultad real del mundo de videojuegos, no vas a tener los instintos desarrollados para eso, mientras que una escuela te va a poner delante de dificultades que realmente aparecerán. Y ahí es cuando se nota el valor de alguien en videojuegos, no cuánto habla y cuánto sabe, sino cuando hay un problema que nadie sabe resolver, tú eres el que lo resuelve. Y eso se, se aprende mediante dar el callo. Entonces, libros de, de videojuegos, eh, pues eh, es que no sé, sea, puedes puedes ver doctorados hechos en videojuegos. Puedes de hecho hablar con Jorge, que, que está en la San Jorge y siendo, estando a cargo de la formación de videojuegos, seguro, que tiene bibliografía más accesible, más actualizada. Que la que tengo yo. Por desgracia, los que nos dedicamos a esta industria no leemos tantos libros sobre, sobre la teoría del videojuego. Lo que hacemos es seguir ponencias o, o, o leer artículos de, de, las, de las revistas y publicaciones que he ido, que he ido indicando. Pero, pero vamos, si, si, si contactamos offline o, o, si, o si os puede pasar la pregunta de qué sector le gustaría aprender, es que es tan amplio como, como preguntar dónde puedo aprender más sobre el cine. Hombre,. Eh, es que en un montón de sitios depende de qué quieres aprender. Quieres aprender sobre cámaras, quieres aprender sobre iluminación, sobre maquillaje, sobre todo tal. Hay distintos, distintas fuentes. Pero vamos, lo bueno es que videojuegos es un sector bastante ampliado y la mayoría de la documentación eh, bien documentada eh, está en inglés. Y de hecho eso es una parte que no he mencionado, pero trabajar en videojuegos exclusivamente en español es muy limitado. En algún momento la herramienta que uses o el contrato con el publisher o lo que sea no vendrá en español. Entonces recomiendo afianzar el inglés para todo el que se quiera dedicar a este sector. Vale. Esto, el caso que has explicado pasa un montón. En España hay un montón de desarrolladores que se juntan, hay tres colegas de la universidad o lo que sea, que uno es un dibujante, otro es un programador, otro es eh, un, uno que simplemente juega videojuegos mucho y entonces puede testear más o menos, pero no hay ningún plan de negocio. Y ahí es, como he explicado, donde fracasan el 90% o más de los proyectos en España. La recomendación es que, por, por decirlo claramente, hay juegos malos que han sido un éxito de mercado por el marketing y juegos buenísimos que no llegan a ser éxito por el marketing. Entonces, dentro de que tu juego sea un éxito, cuenta mucho más la parte de plan de negocio que la calidad del juego así a grandes rasgos. Luego, en algún momento, en algún caso, con poco marketing, aparece un juego muy bueno y la comunidad lo hace famoso como League of Legends, por ejemplo. Eso pasa a veces, pero lo normal no es eso. Entonces, lo que yo aconsejaría es que uno de ellos tres o cuatro se se ponga esa gorra, la, la gorra de, de marketing y diga, uno lo tiene que hacer y empiece a aprender. Y entonces empiece a informarse sobre cómo se hace, empiece a formarse con, con cursos online, aunque sean gratuitos, con ponencias y empiece a hacer probatinas. No puede haber éxito en una empresa de videojuegos si no hay uno de ellos que entienda el plan de negocio. Tiene que haber alguien que se vuelva a la larga experto, aunque empiecen aprendiendo poquito a poco y no esté claro cómo, cómo, cómo en el día uno, cómo avanzar. Pero no es sostenible una empresa de videojuegos sin alguien que entienda el negocio y el marketing. No lo, lo explico, pero el modelo de negocio es, es el mismo en las dos: son juegos premium, son juegos que pagas de antemano y, o sea, dentro de los modelos que hemos visto de Hyper Casual, de Free to Play, de Subscription, los dos son lo mismo. La diferencia es que. Eh, en el, los de Steam no están limitados en volumen y los de Instant Gaming sí. Significa que Instant Gaming lo que hace es apalabrar con desarrolladores un número de licencias del juego que ponen a un precio más barato para a cambio tener promoción. Entonces, cuando un juego vende muchas unidades, de hecho Instant Gaming te vende licencias de Steam. Cuando compras instant gaming lo que estás comprando es entradas de Steam, pero a un precio más bajo. Esto lo hace el desarrollador para que en los rankings de Steam su juego suba posiciones. Cuando alguien no sabe qué juego buscar, mira los más vendidos. Y para ser los más vendidos tienes que vender unidades. Entonces sacrificas parte de las ganancias limitados, por ejemplo, mil unidades a un precio más bajo. Instant gaming te promociona. <coughs> Adquieres un montón de ventas rápidas y creas comunidad de usuarios y subes posiciones en el ranking. Pero está muy calculado. Es dinero que has invertido de tus ganancias, porque no regalas los juegos, a cambio de que luego deja estar en promoción y te ponen. De hecho, hay un caso más exagerado todavía y es la tienda de Epic. La tienda de Epic Games cada semana regala un juego gratuito. Epic Games lo que hace es comprar, pongamos, un millón de licencias a un precio ridículo a este desarrollador. Y le dice, mira, te voy a pagar cada licencia de tu juego que vale 10 euros, te la voy a pagar a 50 céntimos o menos. Y a cambio, vas a estar promocionado en el, el, el juego de la semana gratuito de Steam. Te va a conocer, no sé, 20 millones de personas. Mientras que por tu marketing, que te conozcan 20 millones de personas, te va a costar mucho más. Entonces, es dinero que no inviertes en marketing, que pierdes de usuarios, ¿sí? Pero te conoce de repente un montón de gente. Y si me apuras, creas una comunidad de jugadores que crean eco en influencers, que crean eco en. Esto es lo que le pasó, por ejemplo, a Among Us, le ha pasado eso. A Among Us vale, me parece que son 4 euros en, en Steam y es gratis en móvil. Le, le pasa a varios juegos. Entonces, ¿por qué es gratis una plataforma? Porque crea comunidad, porque quiere ruido. Porque cuando un juego hace ruido y pega un pepinazo así, entonces pasa lo que le ha pasado a. A, a Fall Guys, por ejemplo, que es este juego como el, el de humor amarillo, digamos que es, fue el juego del verano. Pegaron un pepinazo por redes, por, por temas sociales, se vuelve viral. Y para eso tiene que, que, que descargarte gente. Esa es la razón por cómo funcionan estos juegos premium. Pero en móvil es raro que pase, porque al ser un juego gratis de descargar, poner un súper descuento es muy difícil de percibir por el usuario, porque el juego en sí es gratis. Entonces, que te digan super descuento en Candy Crush. Pero si el juego gratis no he pagado nunca, que más me da que sea un descuento. Por eso solo se puede aplicar a modelos premium. Como he explicado, depende del tipo de juego. Si tienes, si tienes un equipo capaz de crear un juego que visualmente y de, y de acción puede competir con Fortnite, entonces. Puedes competir en la gama de los high spenders, de los, de, los, de, los, de los usuarios de pago altos. Pero si tienes un presupuesto limitado, estás empezando, tienes habilidades gráficas limitadas, seguramente monetizar con anuncios te hará generar ingresos más rápidamente, porque es mucho más fácil que un usuario acepte ver un anuncio que no que acepte pagar por un juego. Entonces, para, para gente, para empresas junior, yo creo que lo más fácil es monetizar con anuncios, un juego que no cueste mucho tiempo de, de realizar y aprender. Hay una, hay una empresa que se llama Voodoo, es una empresa francesa. Voodoo tiene un catálogo de 29 juegos y cada juego es, a ver, eh, decir que es cutre es, no, es, no es la palabra adecuada, pero es extremadamente sencillo, porque están bien hechos, no son muy pero están bien hechos, pero es ultra sencillo y los fabrican como morcillas, o sea, les cuestan a lo mejor dos semanas hacer el juego. Y hacen un montón. Ahora ya no, ahora ya se están volviendo más expertos y tal, y de hecho son súper buenos, han vuelto súper buenos. Pero ante un tiempo hacían un montón de juegos y entonces monetizaban en volumen. Cada juego lo descargaban, pues yo que sé, cientos de miles de personas, pero es que todos en conjunto, su catálogo abarcaba un montón y entre todos se interconectaban con anuncios. Entonces monetizaban en volumen. Yo aconsejaría ese tipo de, de modelo para empezar cuando no se tiene la experiencia, porque mantener un juego hardcore para usuarios de pago. Eso requiere inversión fuerte y un riesgo muy grande. Esa respuesta, el, la, la pregunta parece que es complicada, pero en realidad la respuesta es muy sencilla. La pongo en la experiencia de usuario. Tú tienes, como, como, como creador de un juego, tú tienes una audiencia target, que es la, la, la importante, y luego tienes el resto de gente. Los que igual te juegan un poco, bueno, pero tú tienes una audiencia que tienes que fidelizar y esos son los que salvarán tu negocio. Cuando esa audiencia está contenta, estás bien. Si esa audiencia empieza a quejarse, te has pasado. Entonces, básicamente, lo que tienes que hacer es mantener a esa audiencia que, que, que es la tuya contenta. Si de repente empiezas a meter demasiadas loot boxes y los tuyos propios se quejan, mal. Si se quejan algunos que no son los tuyos, por ejemplo, estás haciendo un juego como, yo qué sé, de fútbol que hemos dicho. Y se quejan los jugadores casual diciendo, oye, que para subir en el juego tengo que pagar. Bueno, lo que piden, eso nos da igual. Lo importante es lo que piden los que de verdad juegan. Que se quejen en Discord, en tu canal del juego. Que se quejen en tu canal de streaming de Twitch. Ahí es un problema. Que se queje un post en, en Twitch diciendo, jugar este juego no me ha gustado nada. Bueno, eso ni caso. Pero esa audiencia tienes que controlarla. Y por eso, muchos desarrolladores, cuando alguien pone una review negativa en un App Store, inmediatamente responden al usuario diciendo, perdón, ¿cómo podemos ayudar y tal? Porque tienes que mantener esa conexión. Si les dejas que se quejen, y bueno, claro que tienes que dejar que se quejen, pero si dejas la queja inatendida, entonces parece que les ignoras, parece que te dan igual. Entonces tú mímalos, cuídalos y tenlos contentos. Oye, el juego no me gustó, pero me trataron súper bien. Y ya está, ya lo tienes mucho más cerca de que otra vez el tío te dé una segunda oportunidad. Y espero que, que haya sido ameno, que hayáis podido aprender y el que tenga ganas de dedicarse al sector, adelante porque se puede. Hay que meterle ganas y hay que estar seguro, pero se puede.